Muchachito, deja que yo llegue. Vamos, sube, Silvina. Vamos, vamos. Dámelo, dame. Me tienes harta y aburrida. Con tu haraganería, un gafana. Eso me faltaba. Ahora sí quieres comer. ¿Tengo yo la culpa de que no dé leche? ¿De que el muchacho siempre esté vacío? Inútil. De la Río, ¿le diste de mamar? Vagabundo y haragana. Eso eres tú. Ya que ni me ayudas tan siquiera en lavar la ropa. Todos los días, mano sobre mano. ¿En qué piensas tú? Vamos, madre, me vas a insultar. Piensa de que no sabes lo que es trabajo. Y menos lo que son hijos. Dios me libre. ¿Para qué yo quiero tener hijos? Bastante tengo con este bruto. Ese que llamas bruto es tu marido, el que te mantiene. Gran cosa. Una peseta semanal. Manteniendo sus cartas y las botellas de Andújar. Lo que me deja asco. No seas bestia, Silvina. Tu marido es un hombre de respeto, que nos atiende y nos cuida. Además, las mujeres solo servimos para recibir abusos. Más de los abusos que yo he sufrido y sufro. No seas tonta, Silvina. No seas la causa de que nos muramos de hambre. ¿Qué pensaría así, no? Buenas. ¿Qué opinas de Silvina, la chica de Alejandra? Caray, buena chica, un merengue. ¿La quieres para ti? ¿Cómo? Si me quisiera. ¿La quieres? Si me la dan, la cojo. No importa, vivirás en la casa y cuidarás de la vida. El día del juzgado no pasará nada. Y si vas a la cárcel, te dan una multa y yo te la pago. Ah, pues listo. No hay más nada que hablar. Y Leandra, cuido bien esa chica. Ay. Te lo ha dicho. Yo lo acepto impaciente. Pero Gaspar, eso es horrible. Qué horrible, mi niño muerto. Si ese negocio lo hace cualquiera. Dios mío, Dios mío. Tienes que ayudarlo. No hay remedio. Pero regálenselo ustedes solos. Tengo miedo. Es que tú eres mujer. De las mujeres no sospechan. ¿De qué hablaba? ¿No? Sí se come. Pues no quiero tanto las manos. Bandido, ¿qué haces ahí? Lo que nos da la gana. ¿El comisario viene? Pues figúrese usted. El comisario es Andújar. Y siempre nos viene a comprar un centavo por cada. Yo me entiendo. ¿Y por qué se meten lo que no le importa? Cállate, malcriado. ¿Te falta gente?
La cosa ya está al caer. Y si no se activa la limpieza, se va a perder mucho grano. Ya estás tú bueno. ¿Crees que los propietarios disponemos del personal al gusto nuestro? Eso díselo tú a tus compañeros que no trabajan los lunes y que están de vuelta los domingos y están alterando a todo el barrio. Jefe, yo no soy de eso. Es que yo... Sí, sé lo que vas a decir. Que eres laborioso y honrado. ¿No es eso? Me consta. Ay, ese crimen, el que sucedió. Jefe, ¿querías decirme algo? Tú, a ti te quedé en mi casa a la noche. Hola, jefe. ¿Tú tienes algo que decirme? No, jefe. ¿Estás seguro? Sí, jefe. Sí, jefe, tengo algo que decirme. Anoche iba de camino para mi casa y vi adelante trepó a un árbol y vi cómo mató a Ginés lanzándole una roca para quedarse con su mujer Aurelia. Eso está grave. De aquí. No quiero saber nada de ti. Mira, me voy. Vamos, vamos, vamos. Haga fuerte ese trabajo, vamos. Dale, 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 dale. Con más ánimo. Dale, dale. Tú también, dale. Mira, era eso como está quedando. Dale, dale, tú. Con más fuerza. ¿Quieres que te enseñe? Dale, dale. Con más fuerza. Ay, bendito. Dale, dale. Más duro. Pero nada, nada. Si no quieres hacer las cosas, no las hagas. Aquí se hacen como yo diga. Vamos, más duro, más duro. ¡Espera! Mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo, pero vale la pena, mucha lana, mucho chavo. ¡Vecina! ¿Estamos bien? ¿Cómo está? Soy yo, la vieja Marta. ¿No te acuerdas de mí? Si soy tu vecina, caramba. ¿Eso es lo mucho que me vienes a visitar? Mira, es que necesito un favorcito tuyo, si puedes, ¿verdad? Es que tú sabes que esto del trabajo está como que muy feo y pues la verdad es que yo necesito un poquito de chavos, ¿verdad? Yo tengo a mi nieto enfermo y si tú puedes, tú puedes. ¿Está bien? ¿Pero estás segura? Claro. Ah, bueno, pues chequeamos entonces, pero me los traes ahorita. Necesito como alrededor de 40 pesos, ¿está bien? Sí, claro. Ah, ok. Pues me lo traes ahorita. Te espero, te espero. Sí, sí, ya, ya. Mira, Juan, jefa, ¿sabes si no podía tenerlo en tu casa? Sí, sí, cómo no. Adelante. ¿Sabes qué gente está aquí? Bienvenido. ¿Y la finca, todo bien? Sí. ¿Y la familia? Pues ya tú sabes, la lucha. ¿Y el valle cómo va? Pues muy mal, decayendo. El primero hay que sanar el cuerpo. Y primero hay que salar la salud y después la fe. Mira, toma esto aquí para que te ayudes, papá, porque yo no tengo más nada. No, nada más. No tengo más nada, no tengo más nada, mira. Lo único que tengo son de uno. Toma, toma 2 pesos más porque no me vas a dejar sin nada, mira. Está bien, gracias por todo. Ok. Está ganando aquí. Mira, mi gente, no sé quién gana un par de pesos, ¿quién está ganando aquí? Aquí estoy ganando yo. ¿Ganaste ya? Claro. Toma, esto es tuyo. Ah, pues morida. Capaz, hay que matar a Andujal hoy para robarle, tiene que ser hoy. Pues dale, dale, vamos a planificar esto bien. Ah, está dale, bien. Pues, dale.
propietarios disponemos del personal al gusto de nosotros. Vamos a ¿Cree que estás bueno? Sí, sé lo que vas a decir. Que eres laborioso y honrado. ¿No es eso? Me consta. ¡Chavo! ¡Ay, gringo! ¡Vecina! Mira, mamá, préstame un poquito de chavo porque yo no tengo. ¡Vecina! Mira, mamá, estoy yo. Y boja eso. Yo no estoy en mi casa. Ya, ya, ¿qué pasó aquí, mano? Ahora, sácale los chavos. ¡Acaben! ¡Sí, no, suéltame!